yo te digo el VAR, el fútbol, la raya, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Y lo mal que están cobrando los offside, ¿no viste cómo trazan la raya así de costado? No, no, el otro VAR, el que uno viene a tomar un copetín con amigos, charlar de fútbol, que hay leyendas. Ah, la raya, el VAR, la raya, el templo del fútbol. ¿De dónde estamos? No, estamos en la raya, ¿qué vinimos a hacer acá? Habla con un amigo, pedite 3 whisky que arrancamos, dale. Maestro, ¿qué tal? 3 whisky puede ser? El mío con soda, por favor. Hola, ¿cómo andas, Capocha? ¿Cómo te va, Roque? No sabía que éramos las leyendas, pero bueno, estamos arrancando. Nosotros no somos la leyenda, Capocha. Venimos a hablar con una leyenda a la cual le vamos a tratar de exprimir como si fuera una naranja. Así le vamos a tratar de sacar toda la información, porque tiene mucha, porque vivió mucho. Quiero hablar de la vida, quiero hablar del fútbol. Y hay cosas que no contó todavía, dice. Pero ahí la va a contar, me parece. Bueno, ¿lo presentás? Sí. No necesita presentación, me parece. A ustedes les cuento todo. Fíjate que... Me suena la voz. Por ahí no lo está enfocando todavía la cámara, pero campeón con el equipo de José, ¿no? También con el Huracán de Menotti. Dos Copa América, ¿no? Las últimas después de la escaloneta. Campeón 5 copas con Boca, 5 torneos en un año. Sí, tengo un récord. Tengo el récord con ¿Lo sacaron o no lo sacaron? ¿Escuchan? Con ustedes, el señor Alfio El Coco Basile. ¡Vamos! Muchas gracias. ¿Cómo andas, Coco? Una presentación espectacular. Hace 3 días la estamos trabajando. Sí, ¿no? ¿Cómo estoy? Sí. Y un poco aburrido porque cuando largué el fútbol, lo largué el último año, en el 2012, hace 10 años, no te das cuenta cuando lo largué, me dirá que era fácil y me aburro, ¿viste? Tengo mucho tiempo aburrido, pero siempre hago algo. Vengo acá a la raya, acá tengo otros amigos, y hago un trabajito así para joder un poco, pero lo extraño, el fútbol, el vestuario, el aceite verde, como decíamos nosotros, el masaje, todo eso lo extrañás, pero no te das cuenta hasta que largaste. Cuando yo largué estaba cansado de concentraciones. No aguantaba más a los players. Tenían siempre algún problema, el hijo enfermo, la señora se separaban, que esto, que lo otro, y todo me venían los cuentos a mí. Después de tantos años de laburar de técnico, un día decidí largar. Y después me arrepentí. ¿Hoy seguís arrepentido? ¿Hay una chance de volver al Coco técnico? No, porque ya pasó, ¿viste? No, los jugadores ahora son distintos al tiempo mío. Tenés que trabajar con ellos en el campo, que está bien eso. Todos los técnicos jóvenes caminan, trotan, corren con ellos, van a patear un córner, hacen jugada 20 veces. Ahora yo tengo que ir caminando. ¿Sabés quién siempre me fijé? En el profe Tavares, con el maestro Tavares. Viste cómo lo vi en la última vez, largó. Yo lo veía y lo conozco, un tipo bárbaro, fenómeno, un técnico de la selección uruguaya. Y andaba en la cancha, viste, y yo lo veía con los jugadores. Los jugadores te cuentan a costillas. Si vos no trabajás con ellos, no corres con ellos, no vas a hacer una jugada, la falta con la energía, no sirve. Y yo ya me sentía sin energía. Acá podés tener todo tu talento, pero en el campo tenés que trabajar. ¿Y con el rol de manager, no te ves? También el manager me rompe la voz. Más quilombo que va, tenés que hablar con la hinchada, en quién tiene que jugar. Pero ayudo, hay muchachos que me llaman, gracias a Dios. Hay técnicos y bueno, yo le doy todas las opiniones que puedo dar. No consejos, sino opiniones. Y aparte, ¿dónde estamos, no? Hoy, porque decíamos un día en la vida de Coco, que un poco nos contó, pero ¿dónde estamos hoy en este lugar mítico de Buenos Aires? A ver, si Riquelme dijo que la Bombonera era el patio de su casa, ¿podríamos decir que este es el patio de tu casa, más o menos? Esta yo creo que es tu casa. Mi segunda casa.
mi segunda casa. ¿Evaluaste ponerte una camita ahí al fondo, tirar de ahí un colchoncito? He dormido acá también. ¿Dormiste sí, acá? Sí, a veces he dormido acá. ¿Alguna noche larga? Era muy tarde, claro, una noche larga. Nos quedábamos acá, esto. Esto, lo que pasa es que la raza no es solamente esto. La raza fue mítico, un restaurante, fútbol, tango, todo lo que era antes, no los de ahora. Y no paraba hasta las 4 o 5 de la mañana todos los días. Y laburaba una barbaridad con el abuelo y con Claudio, tiene un papá que era mi hermano, y que no lo tenemos más. Y los jugadores de fútbol se llenaba de todos los equipos, todos a comer a la raza. Pero te estoy hablando del año cuando jugaba yo, imagínate, desde cuando jugaba. Qué lindo recordar, ¿no? Los viejos tiempos y pasando también un poco por tu vida, ¿no? Allá, ¿cómo eran? Porque no se conoce mucho de los inicios del Coco, de dónde nació, en Bahía, sí, ¿no? Sí, en Bahía. ¿Cómo era ese entonces? ¿Qué te acordás de tu infancia, de esos momentos de pibe allá? Sí, me acuerdo todo. Me acuerdo más de toda mi infancia que de lo que pasó ayer. Pero eso no es el problema mío, de todo. Cómo vine acá es una anécdota pequeña, la voy a hacer corta, pero buena. Cuando yo era Bahía Blanca, o sea, no conocía Buenos Aires, nada. Todo lo del interior viene ahora, antes no, nadie conocía. Hasta que llegó Perón, vinieron todos. ¿Existía el viento en ese entonces, Bahía, o todavía no? El viento nació en Bahía Blanca. Nació en Bahía, era impresionante. Bueno, empezamos a jugar y un día fue la selección argentina antes del Mundial de Suecia, en el año 58. Imagínate, ninguno de ustedes, ni aparentemente, nacieron 40 años después. Y yo era un pibito, entonces jugamos una final de División Imperial, tenía 14 años, 13, 14 años. Entonces, me vieron ese día, jugaba la Liga del Sur contra la selección argentina en Bahía Blanca antes de ir a jugar a Suecia. Perdió la selección argentina. No, terrible. Le ganó 4-3 la selección de Bahía. Y yo jugué la final de un torneo de competencia de chicos de una ciudad. Y jugué ese día y se nota haber jugado más o menos bien. Y me quisieron traer ese Racing, Independiente y Platense. Me acuerdo de los tres directivos que hablaron con el presidente mío. Yo jugaba siempre de 5, ¿eh? Te cuento la anécdota. Bueno. Y ya era flaquito y alto, tenía diferencia con los demás. Y entonces me trajeron a Buenos Aires. Y cuando conocí Buenos Aires, la verdad me asusté, me quería ir de vuelta. Me probaron en Racing enseguida. Me dejaron enseguida y ya a los 3 años ya jugaba en primera. Acá, allá no había televisión. ¿Vos ya eras de Racing desde antes, desde Bahía? Sí, era de Racing, pero no había televisión. O sea, lo escuchamos los partidos por radio. Claro, suponía que era... Mirá lo que te estoy hablando. Por radio. Tienen cosas raras. Bueno, yo escuchaba por radio los partidos. Yo no, todo. No había televisión. Claro. Y entonces me trajeron a vivir acá. A lo de Tita Matiusi. Tita Matius es un personaje de Racing, por eso todos los nombres que tiene, todos los campos que tiene ahí, extraordinaria, con la madre, el padre Don César y Doña Aida, la madre. Nos tenía a todos los pibes del interior ahí, nos daban de morfar y de chupar. ¿Y a qué edad fue eso? Y tenía 14. ¿Y tus viejos? Mi viejo me iba en Bahía Blanca. Sí, pero le dijeron, andá tranquilo. No, que me quería matar. Mi viejo me dejó porque me apoyaban todos los del fútbol de Bahía, los directivos de allá. Pero si era por él que te quedes ahí y quedé, a laburar. Claro. Y yo laburaba ya a los 14, iba a cumplir 15, creo. 14, 15. Bueno, y Racing fue el que me cobijó, el que me educó. Seguí de escuela secundaria, me recibí de bachiller en la escuela Semilla de Maldad. En Caballito,
Nacional número 17, en Rivadavia, y hay una cuadra de Acoite. Bueno, y hice todo ahí y después no me moví más. Iba de visita y volví ahí y me enamoré de Buenos Aires, pero al principio me costó. Imagínate que tenía que tomar tranvía. Usted no tiene idea de lo que era de ese tiempo. Trole. No llegamos. No ustedes, todos los que están acá. Pero pará, ¿cómo subte, era? Subte, dale el subte. ¿Era buen alumno ahí o te rateabas un poquitito, metías ahí? Sí, era como todos ustedes. Sí, no, sí. O sea que la infancia... Era buen alumno, era normal. Sí. Yo jugaba al fútbol. ¿Ya te gustaba un poquito salir y eso o no? Sí, enseguida. Acá me enseñaron los porteños enseguida a salir. A los 17 años era el rey de... Era distinta, ¿no? La noche de Capital noche, de allá de Bahía. Y sí, en Bahía no conocí la noche, tenía 15. Salía a ver la carrera de auto. ¿Qué querés? Llegaba, salía a los 14 años, el viejo lo agarraba. Mi viejo laburaba. ¿Qué onda tu viejo? ¿Qué hacía? De cero, mi viejo. Mi viejo de cero hizo la catedral de Bahía Blanca, el yeso, todo él. Era un capo. Sí, era un capo. ¿Y vos laburás con él? De cero. Subía al andamio con él. Y mi viejo cantaba tangos y yo lo escuchaba. Y aprendí mucho tango con él. Eso fue todo. Y cuando vine acá a Buenos Aires, le reitero, Racing fue mi segunda casa. ¿Y tu vieja ahí qué rol cumplía? Mi vieja la traje en el año... Yo ya jugaba en primera, había ganado unos mangos. Me había salido campeón del mundo ya. Así que los primeros fuimos increíbles. En ese tiempo ni le dimos tanta importancia a lo que fuese la primera vez que ganamos un título en un equipo argentino. Y fue un equipazo, famoso. Siempre lo mismo jugamos. Antes no seleccionaba a nadie. Nadie venía con un desgarro. Todos los días tienen un tirón. No existía la camilla. Pero vos viste que todos los partidos... Digo, ¿pero qué le tiene? Todos están lesionados. ¿Pero qué pasa? ¿Ahora son más flojitos o antes pegaban...? No era por pegar, se desgarran todos. ¿No? Vos te fijás en el campo, ¿qué dice? Uy, no, se tocó. Dice acá el posterior derecho del izquierdo, el recto anterior. Antes jugábamos los 38 partidos que duraba el campeonato, ida y vuelta de primera rueda y segunda rueda, los 38 partidos. Los 11 de memoria. Dice, por eso se hincha de los 11 de memoria. Qué hermoso ese fútbol era. Y ganábamos a todos y seguí con el mismo equipo, ¿a quién vas a cambiar? O sea, los suplentes no cobraban nunca premio. No, le dábamos. Sí. Pero en ese tiempo. Era poquito. Ganábamos poca guita. Sí. No. A ver, Coco, el que no te vio jugar, ¿no? ¿Cómo qué jugador de hoy sería el Coco Basile? Una pregunta media difícil. ¿Compliqué? No me complicás porque no me gusta agrandarme ni. No, ¿cómo agrandarte, Coco? Campeón del mundo, dale, ¿cuántos son campeón del mundo? Y me quiso comprar a Juventus. En ese tiempo yo no sabía lo que era un dólar. Me vino a buscar Sibori a Fiumicino. Cuando vinimos de Glasgow, hicimos Glasgow, Roma, fuimos a Fiumicino y a las 6 horas salía el avión para acá, para Sudamérica, para Argentina. Me vieron jugar a me quisieron comprar. La Juventus, que estaba Sibori, era el capo de la Juventus. Con Pizzuti, que era mi técnico, que era muy amigo de él. Y dije que no, yo me quería vivir en Buenos Aires, en Argentina. Claro, enamorado de Buenos Aires. Pero no sabía lo que era un mango tampoco. Claro. No es que yo ahora sé que la cifra que dicen ahora, un tipo juega 3 partidos en primera y lo compran 40 millones de euros. Claro, antes de nada. Tenías que remar. Creo que me hablaban, creo que me daban 250 mil dólares. En ese tiempo me dice Pizzuti en dual. Y yo no. Y ahí estaba de novio, ya estaba caliente con alguien. Pero pará, ¿te arrepentí de haber ido allá? ¿De no haber ido? No me arrepentí porque con el tiempo después, porque antes dejaban un jugador por equipo extranjero. Sí, sí. Podía ir yo solo o uno solo. Y me fueron a comprar, sí. Y bueno, eso es lo que cuento, me da vergüenza, pero es así, nadie me va a creer, va a decirte boludo que no. ¿Qué ve ahí? No, quería vivir en Buenos Aires. Después me quisieron llevar a Brasil con Perfumo.
Roberto fue, Ceja fue al Santos y yo no fui, me quedé. ¿En Cruzeiro? No, no fui a Cruzeiro. Ah, pero... Fueron los dos a Brasil y yo me quedé viviendo acá. Me compró Don Luis VI con Huracán. Claro, era mejor un lugar con playa. 12 millones. Cruzeiro no tiene playa ahí. O sea, te podías haber elegido. No, pero en ese tiempo ni sabía dónde quedaba Cruzeiro. Sí. No existía Google Maps para no ver nada. Pero tenían un cuadrazo, los brasileños campeones del mundo. Bueno, mal no te fue acá tampoco, ¿no? Equipo José. No, me fue mal. Pero me gustaba, a mí me gustaba. Hice porteño a muerte, me gustaba vivir acá. No quería irme a ningún lado. Qué lindo. Me hubiese gustado escuchar al Coco Basile hablando en portugués. Hubiese sido lindo. ¿Te tirás alguna palabra en portugués, no? No, viste lo que es entenderle. Cuando me hablan rápido, sí, algo siempre entendés, viste. Pero es difícil. La velocidad que hablan los brasileños y las brasileras. Qué brava que son. Si jugabas 2 años allá, ibas a tener que aprender así. Y 2 años, no, 2 horas venir a aprender. No es tan difícil. Nah. Y quedándonos un poco ahí con el Coco jugador, ¿no? Porque eran otro fútbol, se jugaba distinto. Sí. Había más por ahí una fricción que los árbitros por ahí en algún momento dejaban seguir. ¿Cómo hubiera sido el Coco jugador con el VAR de hoy? Y con el VAR me echan otro partido. Con el VAR me echan otro partido. Yo jugué contra Pelé y contra Garrincha. Es que para pararlo lo tenía que tirar el VAR, la cabina del VAR, así le tenía que tirar. Un día nos dieron un baile. La selección, año 68, entonces, Perfumo de 2, Basile de 6, Malverná creo de estudiante de 3, y después el equipo de la selección argentina, siempre buenas selecciones. Jugamos en Maracaná, en Río. Y entonces nos hacen un gol faltando 2 minutos para terminar el primer tiempo, 1-0, bastante bien. 1-0, Brasil campeón mundial. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces. Empieza el segundo tiempo, te lo juro, la tuvieron 5 minutos los brasileros sin que la tocara ninguno de nosotros. Y nos hicieron un golazo de Ciño impresionante. Y Roberto Perfumo, que era mi amigo y de pibe jugábamos juntos en todos lados, viene y me dice, Coco, ¿cómo juegan esto? ¡Mamma mía! El golazo que nos hicieron. Y me salvé porque hice un corner a Félix, que era el arquero de la Unión Mundial, de cabeza la clave en Unán. Bueno, terminamos 4-1, pero un baile, no sabe el baile que nos den. Sí, jugaban todos cracks, Tostado, jugaban todo. Por eso el VAR, más allá de que te hubieran echado todos los partidos, el VAR no es algo que te cope mucho. No lo quiero ni ver, porque le quita la emoción al juego. Preferiré que se equivoque el ojo humano y la actuación de un árbitro a que se equivoquen los tipos que están mirando, tomando un whisky tranquilo como estoy yo ahora. Es una forma de decir, no sé si toman. Y paran 5 minutos un partido para ver si fue offside, si le pegó la mano. Equivocate, el error humano existe. Tanto los jugadores como los técnicos, todos nos equivocamos. Y los árbitros también y los linemen también. Listo, cagaron al fútbol, cagaron al fútbol. La gente no puede gritar un gol hasta saber, esperá, no grité el gol. Sí, doble, no tenés que esperar, no grité el gol porque por él la luna algo pasó. Sí. Hay un honor. Pero, ojo vos que por ahí los del VAR están con un whisky por algunas decisiones que están tomando que te se equivocan. Para mí sí, para mí seguro. Pero un whisky es otra cosa, pero. sí, tremendo. Porque en el fútbol de antes uno no llega a darse cuenta, pero hay veces que, me acuerdo en el estudiante, y no sé si ustedes llegaron a meter hasta presos por alguna situación del partido. Sí, exactamente. Vino Onganía, que había hecho el golpe militar, creo que del año 66. Eso fue en el 69, ese partido, en el 68, con el Estudiante de La Plata, la final en la cancha de River. Nos habían dicho que el que se iba por agresión, intento de agresión, 30 días de visa de voto. ¿Cómo? Ah, ¿te lo advirtió? No, me advirtió a mí a todo. Entró la policía en cada vestuario, le dijeron a los estudiantes y a nosotros, los dos. ¿Y eso te tranquilizó o no? ¿Qué me va a tranquilizar? Entonces, se arma un despelote a los 32 minutos del primer tiempo, afuera Basile y
y Aguirre Suárez. Te voy a decir por qué. Está la barrera, tiro libre. Estábamos mirando nosotros ampliamente. En el arco de Figueroa Alcorta. Tiro libre a favor de Racing. Le va a pegar Roberto Perfumo en la barrera. Lo agarran al Chango Cárdenas, al finado pobrecito que falleció hace poquito. Le dieron un piñazo en los riñones y cayó. Entonces, un pequeño despelote. Pequeño. Pequeño, gran despelote. Y le digo, déjame ponerme la barrera a mí, que me pegue a mí. Entonces me puse último, era el último a la barrera de ellos, ahí tenía que apuntar a Roberto. Y lo puedo decir, ¿no? Lo agarré de los huevos así y cayó él. ¡Ah! Gritaba, cayó. Nimo, que era, lo conocieron a Nimo. Sí. Bueno, Nimo era lineman. ¿Botonero? Sí. Levanta la bandera, el botón. Levanta, el referí no había visto. Coherencia el referí. Levanta la bandera, la cancha llena. Llama y yo veo que habla, digo, no, pasó, no, o sea, no me vio, no se pasa. Le contó que no. Yo le había agarrado a Aguirre. Bueno, los dos expulsados. Y ya sabíamos que nos comíamos 30 días en Villa Devoto. 30 días en casa. 30 días en casa. Todos juntos, además. Sí, es donde jugábamos al truco, ahí, los cuatro. Los dos de ellos y los dos de nosotros. ¿Quién ganó, Racing o Estudiantes? No, 1-1 salimos, pero ganaron por diferencia de gol. ¿Y en el truco? Si no, seguíamos de nosotros. Y después seguimos, Estudiantes tenía un cuadrazo también. Éramos, eran dos equipos bárbaros, parejos, bravísimo. Y entonces nos echan y fuimos con los contraventores. Todos los que mandaban falopa, vendían de todo, la cancha, todos juntos a las 6 de la mañana. A Villa Devoto. No. Eso pasaba con Onganía, eso nos pasó. Entonces, como era un 26 de abril, el primero de mayo dieron amnistía y nos salvamos. Tuvimos 5 días. 5 días en Gana. No sabe lo que fue. No sabe lo que es estar ahí. ¿Viviste toda, Cuco? Sí, estuve en Devoto, aparte. Sí, Villa Devoto. Bueno, pasemos un poquito a hablar de la etapa de entrenador. Sí, ¿qué quieres? La parte de Racing, ¿no? Porque sos hincha de Racing y te queremos preguntar, ¿qué se siente, ¿no? Ser hincha de Racing y dirigir a Racing y salir campeón con Racing, porque debe ser, o ya se te va un poco la pasión en la medida que vas creciendo en el fútbol. La pasión no se te va nunca en el fútbol, pero obviamente cuando vos dirigís distintos jugadores y más a nivel internacional, dirigís selección, entonces empezás a conocer de todos los equipos y te queda siempre el corazoncito de tu club, el que me dio todo a mí, sí. El que te dije antes, la educación, el Morphy, todo. Pero, obviamente, con el respeto total hacia todas las instituciones, pues ya te haces de todo. No sos un hincha boludo, fanático de un equipo. Entonces, tenés de todos lados jugadores, dirigí tantos equipos que todos los equipos que dirigí los quiero, todos. Y siempre he cosechado amigos, gracias a Dios. Y después de tanto tiempo de dirigir, es lo que te conté antes, que en el año 2012 largué. Largué porque ya son muchos años de concentración, no es fácil. Los jugadores siempre tienen algún problema, es normal, como cualquier ser humano. Tienen problemas familiares, problemas de esto, de otro, esto tienen que hacerte cargo. Y los chicos de hogar humilde, viste, de pobre, qué sé yo, hay que ayudarlos en todo sentido, no solamente económico, sino en todo sentido, ¿no? Es difícil. Me gusta mucho los técnicos que hay ahora en la selección argentina. Me gusta, me caen bien. Son chicos que todos jugaron en la selección. ¿Lo tuviste vos? Yo lo estuve, sí, lo estuve también, sí. Los conozco, grandes personas y todos con muy buen mate, inteligentes y son humildes. Vos viste que no se agrandaron. Eso es lo fundamental para que el equipo pueda ser el campeón mundial.
porque tenemos un gran equipo, grandes jugadores, pero no es un verso para quedar bien. Tenemos un buen equipo y buenos jugadores. Me gustan los jugadores que dijeron, pero no agrandando. Ya veo tipo que periodistas, ya somos campeones del mundo, ya salimos campeones del mundo, y lo queman. ¿Viste que dicen? Tenemos que estar con la mano abajo. Tranquilo, la mano al huevo, sí, tranquilo. Yo agarro tal como lo pongo la mano. Tranquilo, claro, cada vez que escucho como eso. Yo con... Pero vos sabés que no era talco eso. No, pará, vamos no a era talco, digamos que era talco. Que... No, pero era una, de una bruja que traía el panadero Díaz de Lanús. De Lanús tenía, no era talco, era un polvo, polvo mágico. No. Sí, un polvo mágico sería. Entonces, no sé quién dijo, el panadero creo que le dijo, no, es talco. Y quedó instalado que era talco. No era talco, era un polvo mágico que lo mandaba una vedette de Lanús. Claro, y además de Lanús. Se confirmó que era verdad ese polvo mágico, porque ganaste 5 torneos seguidos. ¿Y qué te parece? ¿Que lo alargáramos? Claro, si ganábamos siempre. Claro. Pero bueno, antes de pasar a Boca, la última pregunta que quiero hacerte a Racing, porque lo dirigiste 4 veces. Sí, o más. O sea que, no, la verdad es que no me acuerdo. Sí. Yo conté 4, pero debes haber visto 800 vestuarios distintos ahí, y hay uno que no te olvidas más, seguro. Sí. El de Teo Gutiérrez. Digo, te iba a preguntar, lo más raro que viste en un vestuario y cuántos milímetros tenías. Y ahí fue donde largué. Claro. Ese fue día fue. Claro, 12 de abril del 2012. No, claro. Sí. Después de ver eso dijiste, ¿para qué más? No, nunca vi una cosa igual. Pero vos, ¿dónde estabas? ¿Estabas ahí en el medio? No, esperá, no. Ya que te cuento bien. Nosotros, hablado antes del partido, le dije a Teo, con todos los jugadores, en la charla técnica, tenés cuidado que te van a buscar hoy. Porque ya había tenido un problema con Milito, él, en Mar del Plata. Le tiró un pelotazo en los huevos para hacer un gol. Te van a buscar para hacerte echar, que saben que vos entrás, que esto, explicarle todo, los compañeros también. Bueno, entonces, yo no, profesor. Viste, el profesor, sí. Dice lo colombiano, profesor. Que, no, tranquilo. Bueno, vamos ganando 1-0. La está rompiendo. Y va y se agarra de verdad con uno y le pega así en la cara así, y lo echaron. Digo, la reputísima madre que te parió. Te dijimos y los compañeros. Termina el partido. Perdimos, obviamente. Quedamos con 9, aparte le echaron otro más después, no me acuerdo. Pero lo de él era... Determinante. Era determinante. Entonces, cuando llego, como yo dejo que me puteen todo, llego último, el vestuario de la cancha independiente queda a 150 metros. Entonces, cuando llego veo una especie de scrimmage. trompada, qué sé yo, de todo. Y uno, no importa, no digo, pero no importa. Entonces, que era uno era él. El compañero queriéndolo agarrando la trompada porque cuando lo echaron ya se había bañado, yo estaba esperando ahí en el vestuario. Claro, aparte un compañero que si querés no decimos nombres, pero que no te tenés que pelear con esa clase de jugadores porque es los que tienen la mano más grande. Sí. No. ¿No? Y está acostumbrado a usar guantes. Claro. Seguro, sí, con la mano, sí. con la mano más grande, sí, okay. Exacto, es. Entonces, cuando llego, entonces yo entro, ¿qué pasa? Ustedes empiezan a separar esto, el otro, qué sé yo. Se calman un poco, y de golpe cuando me di vuelta, que me iba otra vez para el vestuario mío, que estaba a la derecha, cuando vuelvo para ahí, otra vez, guirombo, trompado otra vez. Entonces vuelvo. Y ya directamente agarró, tenía colgado ahí en el locket, y saca una máquina así, no. Del coso. Mira, si yo voy a averiguar si era berreta o no. Una máquina impresionante. Sacó, nunca pasó en la vida del fútbol, la historia. Sacó la máquina y apuntó así, la voy a matar. Y yo estaba adelante, yo haciéndome el guapo. No salí corriendo, me quedé ahí. Digo, me mata a mí, me planté. Pero la inconsciencia me maduró. Bueno, no tiró.
pero sacó la máquina. No es mentira, está. No, es un cuento. La sacó la máquina ahí en el vestuario. Y él, bravísimo. Obviamente, vino la cana, se lo llevan preso, porque ya había hecho la denuncia. No sé quién todavía, un dirigente o algo. Nosotros estamos ahí. Todo esto que te cuento duró rato largo, ¿eh? Y entonces se tuvo que ir en un taxi, él no pudo subir en el bus. ¿Por qué? Porque si no, en el bus, entraba en el bus y que... Y cobraba... cobraba de nuevo. Sueldo, aguinaldo, premio, todo. Claro, ¿qué te parece? Entonces nos vamos y paramos acá, en el Sheraton. Sí. Con el bus, acá. Y vos sabés, cuando bajé del bus, ahí me despedí de muchachos y todo, de ahí íbamos, tenían que ir a buscar los autos al Savoy. No sé por qué vinimos acá, la verdad, no tiene nada que ver con el Savoy, que están callados. Bueno, entonces bajé y en ese momento mismo decidí, me voy a tomar un taxi. No va más esto, no puedo más, esta es una locura lo que me pasó hoy, no puede ser. Y ahí decidí, cuando bajé acá en esta esquina, que me retiraba del fútbol. Oh. Aparte, esos los colombianos son todos, parecen, viste, están todo el tiempo rezando y eso. Y después... Todo el día, estaba, venía con el pastor. Digo, qué bueno que es este chico. Claro, el tema es que el pastor no entraba al vestuario. El pastor lo traía a entrenamiento. El pastor le llevaba la máquina, viste, por ahí. Sí, era el que le... Bueno, pero era un personaje... Vos sabés que yo lo quería, lo sentía bien, era un personaje simpático, viste. Bueno, pero pasó así. De ahí después triunfó en todos lados, en River. Gran jugador. Gran jugador. Muy buen jugador. Coco, pasemos a Boca un cachito, porque ahí también tuviste una etapa gloriosa. Me acuerdo de los 11 de memoria, a ver si me salen. Abbondanzieri, Ibarra, Cata Díaz, Schiavi, Crupo Biesa, Bataglia, Gago, Vilos, Insúa. El Pocho Insúa, Palacio y Palermo. Muy bien, ¿bien? Muy bien. Y vos dijiste los 11 de memoria, tu día, Coco. Muy los bien. 11 de memoria. Muy bien. Vamos. Bueno, ese equipo, una locura. O sea, fue tu momento épico como entrenador, porque no paraba de ganar. O sea, hubo sí. algo mejor que... O sea, y la selección. La selección era extraordinaria. La selección que llevé a Estados Unidos todavía es la frustración deportiva de mi vida. Yo estaba convencido, no yo solo, todos los jugadores, Maradona, todo, que íbamos a ser campeón del mundo, que éramos mejores que todos, tenemos un equipazo. Y nos garcaron, bueno, lo hizo Avalanche. El brasilero lo llevó a la final a los reyes del este y del oeste. Jugó Brasil e Italia, y nosotros teníamos que jugar en lugar de Italia. Ahí íbamos a ganar, íbamos a ganar. Y llegamos a la final, y ese era el partido. Y como eso hacía tantos años no salían campeón mundial, y Avalanche terminaba su carrera política dentro de FIFA, terminaba su mandato. No volteó. Cuando entró la gorda a buscarlo a Maradona. Eso es increíble, o sea, que una enfermera entre a buscar un jugador a la cancha no pasó nunca en la historia, yo no recuerdo. No, nunca pasó. Es una imagen icónica, pero sí. Vos decís, o sea, pasó tiempo, pero nos cagaron, ¿pudiste hablar con Julio después? Sí, hablé con Julio y todo. Pero Julio, lo que pasa es que en ese momento... Julio no fue la estrella que fue después, ¿viste? Que fue el gran financista. Sí. Julio Grondona. Julio, sí. Era el único que no hablaba inglés. Era el capo de finanzas de la FIFA. Y que no hablaba inglés. Estaba ahí, un laburo espectacular. Y Joao Elanzi lo escuchábamos siempre en las conferencias. Hablaba de todo. Más en francés. Y quería ser el campeón de vuelta con Brasil, ¿viste? Que no salían del año 80. Para, y ya que nos llevaste a ese momento, sí. Vamos a meternos en ese momento porque hay algo que a nosotros nos marcó, porque yo recuerdo que fue mi primer mundial que vi en el colegio, es el 94 con la ilusión del Diego y eso sin saber mucho todavía de fútbol, pero el momento en el que, haceme revivir ese momento en el que te dicen a vos, che, el Diego te llamó a alguien, los momentos previos a que vos... No, ganamos contra no, Nigeria. ¿Cómo fue? 2-1. Sí, no, eso no importa. Eso ganamos. Sí, sí. El problema es avión.
Sí. Teníamos que ir a jugar. Habíamos ganado los dos partidos primero, un 4-0 y 2-1. Y ya nos daban con candidatos los medios, qué sé yo. Avión era de 6 horas y media a Dallas. Entonces paramos en Baltimore, a mitad, que está ahí cerca de Filadelfia. Paramos ahí y cuando bajamos ahí, viene un directivo y me dice, Coco, me dice, vení, que tengo que cargar. Cuando bajé al avión que iba a cargar combustible para seguir, me dice, hay un positivo. Era él y el Negro Vázquez. El Negro Vázquez tomaba leche con... Fuiste a verlo al Negro y le preguntaste, Negro, decime que tomaste. Ahora te la cuento, pero de verdad esto es textual. Entonces, cuando me dice eso, dije, subimos al avión de vuelta para seguir las 3 horas que faltaban de vuelo. Y nadie sabía nada, los jugadores, nadie. Nadie. El único que sabía yo y ese directivo. Entonces, voy y el avión, está el profe Echeverría conmigo, yo de la ventana, Mostaza Merlo y el panadero Díaz atrás. Digo, muchachos, escuchen. Sí, ¿qué pasa? Digo, hay un positivo. Acaba de decírmelo tal persona. Sin que escuchara ninguno. Sí. Los jugadores estaban más atrás. Digo, mira, fueron Vázquez y Diego. ¿A ustedes qué les parece? Me dice, ¿en serio? No, la empezó a pudiar todo. Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Le digo, a Mostaza, anda a buscármelo al Negro Vázquez. Porque en ese momento los jugadores por ahí tenían una gota para los ojos, para ahí te sale positivo, la nariz, qué sé yo. Me lo va a buscar al Negro Vázquez. Y el Negro Vázquez estaba lesionado, aparte se había lesionado cuando llegamos allá, al Boston College. Cuando llegamos a Boston, se lesionó, no podía jugar. Por eso jugó el Negrito Cáceres de 2. En el Mundial. Mira, viene, sí, ¿qué pasa, Coco? Se para acá, a la izquierda, yo estaba sentado así, paraba acá, y me digo, escúchame una cosa, pensalo bien lo que vas a contestar, ¿eh? Sí, digo, vos por casualidad tuviste un resfrío, una gripe, algo que no nos dijiste nada, tomaste algo, alguna pastilla de algo, de huevo de cosas. Y empieza a pensar. Me dice, no, ¿qué cagamos? Me dice, no tomé nada. Yo no tengo nada, tengo una lesión, pero no tomé nada, no tomé ninguna medicación, no tomé nada, qué sé yo, qué sé yo. ¿Por qué? Me dice. Y digo, bueno, después te cuento, anda, anda para atrás, sentate de vuelta ahí. Y ahí ya se me pone. Cuando llegamos a Dallas, eso era un vuelo. Sí. Cuando llegamos a Dallas, eran la marabunta. Los periodistas del mundo estaban corriendo todo por la pista. No sabés, parecían millones de periodistas. Todos esperando a Maradona positivo. Bueno, y después ya sabés todo, lo del hotel, lo echaron del hotel. ¿Pero quién lo agarró al Diego, para contarle? ¿Quién lo agarró? Yo. ¿Sí? Sí, yo lo agarré. No, estás loco. Yo quería que me confirmaran, que me confirmaran todo. Grondona no estaba en el aeropuerto. Estaba Fernando Miele y estaba, no me acuerdo, había muchos directivos, ¿viste? Y entonces, y ahí después nos reunimos y obviamente salvó un caos, llorar y todo ese quilombo que él estaba tomando. ¿Cómo es la que le llaman? Para adelgazar, ¿no? Sí, tomaba eso. Para adelgazar. Antes no pasaba nada. No le decían a nadie nada por la efedrina. Bueno, había entrenado. Debutó con 74 kilos 500. Y en el Mundial, ya 86, campeón mundial, debutó con 75. Mirá cómo estaba entrenado. Estaba perfecto. Entrenaba 3 veces por día con nosotros. Dos turnos con todos los compañeros. Y un turno la tarde solo con nosotros. Sí, está el entrenamiento de ese tipo Rocky que se conoce de claro, Diego, que es hermoso, entrenando solo. Sí, sí, solo. ¿Y vos en qué momento te diste cuenta que ya estábamos listos? O sea, ¿cuándo fue? Ya sospechás que estás medio listo, pero todavía vamos a defendernos.
me reúno con el doctor y todo. Me llamaba Carlos Menem, que era el presidente de la República de acá. Quería arreglar. ¿Qué pasa, Coco? El país está convulsionado. El obelisco lleno de gente. Es un desastre todo acá. ¿Qué pasa? Vamos a tratar de arreglarlo. ¿Qué? Me llamaba. No dormí toda la noche, eso te puedes imaginar. Pero teníamos derecho a la defensa a las 10 del otro día que habíamos llegado. El mismo día del partido. Una cosa de loco. Yo había formado el equipo, todo parado y todo. Bueno, entonces llegamos y hablamos con el doctor. Me dice Grondona, tenés que venir FIFA, la secretaria. FIFA estaba en Dallas, justamente. Estaba en Dallas la central. Entonces me llama, tenés que venir a las 10 de la mañana, hacer la defensa con el doctor. Y puso una gota, dice, cualquier cosa, no me acuerdo. Bueno. Teléfono, Mr. Basile, voy a atender. Desde las 8 de la mañana estaba ahí desayunando. No habíamos dormido toda la noche, nadie de nosotros. Voy atiendo. Hola, Coco. Sí. Habla Julio, sí, ya sé, Julio. Dice, estoy acá en FIFA, ni se te ocurre venir. Ya fue expulsado del Mundial y perdimos todo. Que no vengas porque no hay forma de ningún arreglo ya. Lo echaron y le tenés que decir que se tiene que ir del hotel porque si no nos van a suspender para el próximo Mundial. Y no vamos a poder jugar. ¿Te acuerdas que a Chile le habían suspendido por arquero? Sí. Y así fue el tema, fue tremendo. Yo lo cuento así, pero hay que estar en ese momento ahí. Bueno, después todos los jugadores llorando, iban a la pieza. Y al Diego nunca lo viste así, me imagino que... En mi vida lo vi así, lloraba como loco. Aparte que no te hace jugar mejor ni correr más. Es, ¿y vos cuando le echaron al Diego sentiste que era imposible salir campeón ya? Y yo... 50% que nace a nosotros, argentinos, que vamos a ganar igual. Pero no fue así, los jugadores están todos hechos mierda. Bueno, pero vamos a la parte linda de la selección, porque ese fue, terminó la con pulera. Este final. Pero también tenés dos Copas América ganadas, dos Copas y una tercera final, o sea, sos como un gurú. Vendió de la Copa un partido América. Invicto, íbamos sí, hasta ese. Y el invicto, una cosa de loco. Entonces, y tuviste también un partido que debe ser el que más odias en tu carrera, que es el 0-5 de Brasil. Colombia. Ah, ese fue. Ese es increíble. Ese quería renunciar yo. Pero como habíamos llevado 33 partidos invictos, claro. Me dijo Julio Grondona. Le dije a Julio. Le digo, tengo vergüenza, maestro. Tengo vergüenza. Le digo, me tengo que ir. Renuncié. 33 partidos invictos, lo que sea, pero comimos 5. Le dieron un baile barro. Y la culpa es mía. Me iba a hacer. ¿Y ese vestuario? Ni loco me dijo, vas a renunciar. Yo te acompaño, vamos a la conferencia de prensa. Esa la jugó muy bien, la estuvo muy bien. No me lo olvido más eso. Vino conmigo a la conferencia de prensa, sí, se sentó a la derecha mía. El vestuario ese, menos mal, ¿no? Que debe haber sido. Menos mal que no estaba un. Pero no me dieron tanto, porque sabés que veníamos ganando tantas cosas que fue en un momento que fue increíble, eso jugó 200, habíamos jugado como 10 partidos con Colombia y no nos habían ganado nunca, le ganamos nosotros. Bueno, ese día fue así y lo mataron a Goico, viste, pobre. A Goico lo mataron. Bueno, Coco, estábamos hablando un poco de la Copa América y ese gran, ¿no? Esas Copas América que ganaste, eso sí, ese invicto que te lo sacó, bueno, Lionel Scaloni hace poco. Quedó a... Pero esa era nueva. Siempre fue 33 partidos invictos los nuestros. Ustedes lo saben también. Ahora, de golpe bajaron dos, no sé por qué. Se robaron dos, ¿no? Dos. Con los dos mejores que jugamos, con el resto del mundo y el resto de América. Era la selección europea la que jugó con nosotros. Bueno, tú está bien, mejor que ganen esto. ¿Vale? Que yo le den una fe bárbara. Bueno, pero igual hay que llegar así a la Copa del Mundo. O sea... ¿Candidatos invictos o hubiera sido preferible perder un partidito en el medio para no tener el récord? Invicto. Que juguemos invicto, nunca se acostumbren a perder. Y más este equipo, me gusta el equipo, me gusta el cuerpo técnico que tiene, son humildes, me encanta
la onda que tienen. Veo los jugadores y aparte que tienen un buen equipo. ¿Lo tuviste a Caloni, bien, no? No, Caloni me dijo con razón, no me citó nunca porque yo era un tronco. Nunca lo cité a Caloni. ¿Era un tronco Caloni entonces? Él dijo. Palabras de él. No te hace cargo. Eso me lo dijo Necesis en el predio. Pero lo venías mirando, jugaba en la Lazio en su momento. No lo venía. Estaba ni en el radar. No estaba. Tenía un cuadrazo. No estaba. Escúchame, Coco, y con Scaloni técnico, ¿no? Que estamos todos sorprendidos con el rendimiento de la escaloneta, como les dicen. ¿Se cae un poco el mito de que los técnicos tienen que tener mucha experiencia? Porque Scaloni estaba preparado, sí, pero no había dirigido ni el tránsito. O sea, y de golpe el tipo la está rompiendo acá. ¿Se cae un poco ese mito de la experiencia? Sí, se cayó el mito. Se cayó. Ya está. Vos antes creías que sí era importante la experiencia, ahora dijiste, mira. Por supuesto. Como todos los giles, creamos que no tener experiencia no puede dirigir la selección argentina. Si cuando él agarró la selección, no hubo un solo tipo que estaba apoyando esa moción, porque habían jugado en Alcudia, en un partido no sé de qué. Bueno, y la razón la tuvo él, porque eligió bbien, y eligen bien, eligen sociedades, cosa que me gustaba a mí, y es un equipo ofensivo. Eso es lo que me encanta. Pero no nos agrandemos ya que en todos lados que somos campeón del mundo. Tranquilo. Tenemos un buen equipo. Nos sumamos a las campañas que hay en las redes de Anulo Mufa. Siempre que algún comentario muy creído, bueno, Anulo Mufa hay que decir, Sí, yo como la me tapa la cámara, yo estoy tratando de anular la Mufa. De otra manera, de una manera más clásica, ¿no? Como hacía Mostaza. Sí. Sí, Mostaza, sí. Qué grande. Y la lista esa, bueno, hablamos de la lista, son 26 van a ser, sí, parece ahora. Sí, 26. ¿Para vos qué cuatro personas, qué cuatro jugadores no pueden faltar en esa lista? No. ¿Tenés ahí? Yo no opino de eso porque si no estoy juzgando al técnico que está. Para mí, el equipo está bien. No necesita nada nuevo de lo que vi yo, nada nuevo que cambie la forma del juego. La amistad que hay entre ellos, la onda que tienen. Entonces me encanta eso. Pero no, que se lleven tan bien, que parezca un viaje de egresado cada vez que están juntos, ¿está bueno o conviene un quilombito para que no se relajen tanto? No, mejor decir. No, ningún quilombito. Bien. Y que sigan invicto. Y que sigan invicto en el Mundial. Y no hay ningún jugador que diga, este no está, y este estaría bueno que esté por ahí. Alguno que digas, podría tener una chance. Hay jugadores, viste, que todavía... Hay jugadores que nombran que son buenos jugadores, ¿viste? Todavía. Pero tiene, de los 26, tiene 22 jugadores, dos por puesto. Y todos jugaron bien. No hubo uno que desentonara, que puede pasar. A mí me encanta el equipo, me encanta. Y Coco, ¿cómo es dejar afuera a alguien de la lista? Porque a vos te habrá tocado, ¿no? Sí, lo peor que hay. Para el técnico, lo peor que hay. ¿Te acordás de alguien que puedas decir que hayas hablado en su momento? No, que me pasó a mí, en el 66. Me pasó. Ah, vos. En el 66, en Inglaterra. Estábamos todos con Subelí y Falduti de técnico. Yo iba, ya todo el equipo con perfumo, qué sé yo. Y entonces nos agarró, vino el Toto Lorenzo de Europa. Renuncia a Subelí y Falduti, faltando 15 días para empezar el Mundial. En la cancha de River entrenado. Y ahí hace la nómina y lo nombra la lista y quedamos todos los pibes, la Bruja Verón, bueno, yo, Viverti, Quique Rolán, Antonio Nardi. Todos afuera. Todo lo que éramos nuevos, afuera. Todos quedamos afuera. Y después vos no tuviste que dejar. Mi vieja se murió odiando al Toto Lorenzo, que no me dejó afuera del Mundial. Y después en el otro me lesioné, me operaron de la rodilla y no pude ir. Pero o sea, no tuve la suerte de poder jugar el Mundial. Claro. Y pero cuando fuiste entrenador y dejaste a alguien afuera, hablaste con la vieja para decirle, che, mirá. Y no la vieja me putearon todo seguro. Todos te putean. ¿Qué quieres? El hijo es lo más grande que hay para la vieja. Viste que hay un rumor que cuenta, que una leyenda, digamos, que dice que el Diego soñó con Garcés levantando la Copa del Mundo
y que entonces dijo, lo voy a llevar al Mundial. Sí. Es una leyenda, un mito urbano. Sí. ¿Vos tuviste tu Garcés? ¿Alguna vez dijiste, este lo voy a llevar por, medio por cábala? Si querés, no de nombre, pero alguien que diga... No soñé. No soñé nada. Soñé con el equipo. Llevaste a los mejores. Soñé con el equipo que tenía, que para mí era un equipazo. Un equipazo. Y estaría lindo hablar, porque vos sos la única persona, por lo que estuvimos investigando, que entrenó a Messi y a Maradona. Sí. ¿No? Porque repasamos y no hubo otro. Sí, no hubo otro. O sea, ¿qué nos podés contar? La primera vez que viste al Diego. O sea, ¿te acordás cuándo fue? O sea... Y bueno, el Diego ya lo conocía desde cuando yo estuve de espía del Flaco Menotti, en 78. Uno era... Estaba Saporiti, estaba Nene Fernández, estaba... Gaetano Rodríguez, estaba el Bocha Maschio. ¿Pero quién era ser espía? Éramos espías, yo iba todos los rivales de Argentina le pasaban informe al Flaco Menotti ahí en esa casa, ¿cómo se llamaba? La que está acá va en José de Paz. Pero te vestías medio Sherlock Holmes, así medio investigador y eso. Directamente pinchado y bueno, en avión. Pero yo elegí Mar del Plata, entonces. Casino. Y el Flaco conmigo, todo. Íbamos, iba y venía. Veía a todos los rivales y le pasaba el informe. Bueno, pero igual podemos hablar un poco de Messi, ¿no? Que sí. Es la actualidad. Sí, yo te quisiera saber. A Messi sí te puedo contar la anécdota cuando lo. Cuando lo conocí. Cuando lo llevé, sí. Lo llevé a Messi a Inglaterra y sabía que lo había visto ya que era un crack. Pero lo vi en la práctica. Le di un baile a todo, hice un picado 8 contra 8. No sabés lo que. Se lo querían comer. Mami, sí, pero. Y aparte, guapo. Le pegaban y seguía. Los pasaba todo. Era un infierno. Son tipo. No tiene que comparar a Maradona con él. Son dos tipos extraordinarios, generacionales. Empezó Pelé, generacional, Maradona y Messi. No hay como... Bueno, pero si hay un tipo que lo puede comparar, es el Coco, que lo vas a entrenar a todos. Y contra Pelé jugué 4 o 5 veces. ¿Con qué Messi te quedás? ¿Con el Messi que tuviste vos o con el Messi de hoy? Con cualquiera. Con cualquiera. Nosotros... Ahora lo que pasa es que salieron campeones. Entonces eso le hizo muy bien a él. Y le hizo muy bien al equipo. En cambio, si no salí campeón, siempre tenés alguna duda. ¿No viste que la gente dice... No, pero con Messi no ganamos, él gana en el Barcelona, lo estuvieron dando hasta hace un año, le estaban dando. Y si vos lo ves jugar en una práctica, te das cuenta que es. Pero en el vestuario, Coco, ahí ¿cómo es la cosa? Porque ahí cambia. Vos tuviste al Messi más joven, ¿no? Y al Maradona más en declive de la carrera. Ya cuando terminaba. Entonces, si sos el único que los entrenó, o sea, por ahí podemos armar un Frankenstein entre Maradona y Messi, por ejemplo, la zurda. Sí. ¿Con quién te quedas? ¿Con la zurda del Diego o la zurda de Messi? Son monstruos. Hacen cualquier cosa, la pueden tener 4 horas arriba de la cabeza, la pelota, en el hombro, en la cola, en cualquier lado y le pegan como los dioses, gambetean como los dioses, nada más que era un poquito más rápido, una diferencia. Messi a la edad de Maradona. Maradona es un tipo conductor de un equipo. Y Messi en el principio no era ningún conductor. Era un crack jugando, pero siendo uno más. Siendo uno más. No se hacía eco, no hablaba una palabra. Yo decía, tenés que hablar, tenés que pedirla, tenés que todo. Cosa que ahora recién lo está cambió. Haciendo. Cambió, sí. O sea, no había una arenga de Messi en el vestuario. Messi era más bien tranquilo. No hablaba. Lo único que hacía era jugar al fútbol. No le pedía la pelota a nadie. Y el Diego era... Y Diego manejaba todo. Hacía un sindicato en el vestuario. Puteaba a todos, los compañeros, lo contrario. Otra personalidad. Totalmente distinta. Los opuestos sí. Totalmente distintos. Bueno, Coco, Qatar. Vos dijiste que Argentina es candidata. Sí. ¿Vos dónde lo vas a ver? ¿Lo vas a ver acá en la raya o te vas a ir para Qatar? No, voy a ir, pero pienso irme después de la primera ronda.
mucha fe. La primera ronda hay que pasar. Sí, la vamos a pasar. Y en octavo hay que estar allá alentando. La vamos a pasar. Nosotros vamos, ya tenemos un monoambiente allá. Si querés, te tiramos una camita. No sé si vas solo o vas con mostaza, porque dos no entran, pero por ahí. Tiene baño. Sí, tiene baño privado. Tiene todo. Baño, listo. Bueno, hablamos, entonces. Claro, bueno, vamos a tratar. No te pregunté, pero. Tenemos espacio, loco. Tenemos espacio. Aunque haya un poquito, ¿no? Un elixir o alguna cosita así. No sé si vamos a poder. ¿Cómo se pasará? Porque no se puede tomar alcohol allá. No, donde estaba yo no, pero... ¿Tenés alguna técnica? Pero siempre se puede. ¿Sí? Hay una técnica, ¿no? En los hoteles 5 estrellas podés tomar. Bueno, no sé si... El monoambiente no sé si es 5 estrellas. Tiene 1000 estrellas porque casi no tiene techo y... Sí, una vez que estás allá, pues siempre sos argentino. ¿Sí? Bueno, Coco, te vamos a ir a buscar y vos nos vas a decir, venga por acá, síganme. Yo te arreglo todo. Bien, y bueno, más allá de que hay que anular mufa, como dijimos, todos estamos ilusionados. Nosotros, yo nací en el 86. Dos meses antes de salir campeón del mundo, ¿no? Pero nunca vivimos, una generación que no vivió el campeonato del mundo. Y tenemos la ilusión de salir campeón del mundo. Claro. ¿Qué necesitamos, Coco, para salir campeón del mundo? Más allá de tener un buen equipo, pero esas mínimas diferencias que te hacen campeón del mundo. Hay detalles de por ejemplo, con el VAR. Le tengo mucho miedo al VAR. Hay que desconectarlo antes que arranque. El VAR es tremendo. Nosotros con un referí es distinto. El VAR es distinto. Penales va a haber, protestas va a haber mucho quilombo, seguro. Seguro va a haber quilombo. Y imagínate que los europeos en ese sentido tienen una... Yo creo que tiene ventaja, pero no por el fútbol, sino por el VAR. Pero el VAR por ahí nos hubiera dado el campeonato del 90, ¿o no? Porque ese penal, la Sensini, está medio ahí en el límite. Bueno, qué sé yo, ¿cómo sabes? Al revés, te lo cobraba dos penales. No, claro, el VAR es lo peor que hay. Mató al fútbol el VAR. Sí, para mí sí. Pero para mí hay gente que de ahora son modernos, ustedes por ahí les gusta el VAR. El VAR es lo peor que hay. Porque te anula el ritmo del partido, te corta el ritmo, por ahí estás dominando el partido, no está por ganar y te lo cortan. Entonces te esperás 5 minutos, 7 minutos para ver si fue gol, no fue gol, si forzai, si no forzai. Todo eso te quita ritmo al equipo que es superior al otro. Ahí lo equipara, descansan los otros, hacen 5 cambios, una locura, 5 cambios, 3 cambios. No 5. 5 cambias el 50% del equipo, porque los arqueros no cambian nunca. Son 5. Y bueno, esos 5 que reemplaza siguen marcando hombre a hombre, tienen aire mucho para correr, por ejemplo, para agarrar un Maradona, un Messi y correrlo todo el partido. Y lo pueden anular con 2 jugadores por puesto. ¿Podemos hablar un poquito de algo que no tenga que ver con fútbol para cerrar? Así distendemos un poco, porque ya mucho fútbol, mucha pelota, y necesito preguntarle algo. Algunos datos curiosos, ¿no, del Coco? Sí, no sé, ¿vos estudiaste algo? ¿Tenés algún dato o no? Sí, tengo algún dato. Vos dijiste siempre que tu ídolo era Mohamed Ali, ¿no? Y también fuiste amigo de Ringo Bonavena, entiendo. Sí, éramos amigos. ¿Boxeaste alguna vez? ¿Te sirvió ahí en el vestuario? Sí, boxeé. En el vestuario, pero vos... Boxeaba en el Salón de los Deportes de Bahía Blanca, pero era un pibito con los guantes de 8 onzas. Porque tenía un amigo que estaba todo el día ahí haciendo box y aprendí bastante de boxeo, pero nada más, después me dediqué al fútbol solamente. Pero en los vestuarios hay que boxear mucho también, se viene bien. Sí, hay siempre, sí. Hay match. Sí, hay match. Hay más de lo que se saben. Sí, claro, obvio. Sí, hay. Mientras no te cruces con un arquero, que ahí es no, siempre... No, el arquero no, el arquero se pelea entre ellos. Escúchame, Coco, pregunta, ¿cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo Rosario. ¿Y tu otro abuelo? Muerto. No lo conocí. ¿Tu viejo cómo se llamaba? Alfio, mi vieja le decía Alfredo. Alfio, vos Alfio, tu hijo es Alfito. Ah, todo Alfio. ¿Cómo todo? Todos, somos sicilianos, todos sicilianos, Alfio. Nombre, Coco. ¿Todos se llaman Alfio? Alfio. Alfio Daniel, Enrico Alfio, Alfio Solo, mi viejo. Hay que mantener la tradición. Mi viejo se llama Roque, yo me llamo Roque. Yo tendría que convencer a,
a la mamá de mi hijo que con el Roque entonces también. Sí, claro. ¿Cómo convencieron a las mujeres? ¿Cómo lo convenció? Porque son nombres complicados, Alfio, Roque, o sea, no son nombres fáciles. Cuando nació lo ponés y después... Va vos, ella está en el hospital, vos vas rápido. Después que lo cambie, cuando es grande que lo cambie. Anda a cambiarlo. Anda a cambiarlo, anda en el registro civil. Anda a ver si te lo cambia. Sí. Che, Coco, pareces un tipo duro, ¿no? De las generaciones de antes. ¿Tenés tu momento para reflexionar, para emocionarte, estar en tu casa ahí medio emocionado o no? ¿Por sí, algo? Sí, claro, como cualquier ser humano me emociono con todas las cosas. Porque todos los hombres como que venimos con esa cultura de no llorar, ¿viste? O mantener eso resguardado. Ah, llorar me cuesta, soy medio durango para llorar, pero sí. Sí, me emociono como cualquier humano. No necesito ser el jugador de fútbol o técnico o nada. Soy un tipo normal como cualquiera de ustedes. Sufro cosas con mi familia y sonrío cuando triunfan en todo lo que sea. La vida humana, el estudio, la inteligencia, el comportamiento. Si querés venir a la raya, digo, algún día y está cerrado, por ahí te emocionás de la bronca y te largás a llorar de... No voy a llorar por eso, soy duro. Bueno, soy duro, te dije, para llorar, no lloro tan fácil. Puteo, puedo putear. Puteás, sí. Una puteadita. Bueno, Coco, también un poco para ir redondeando, ¿no? El programa habla de leyendas y está bueno preguntarte, porque es una palabra grande, pero nosotros creemos que vos lo sos, pero vos, Coco Basile, ¿te sentís una leyenda? No. Me siento un tipo conocido, tipo, sí, salgo a la calle, sí, todos los días me hablan de la selección, de Boca, de Racing, de todo. Pero no me siento leyenda. Pero si vos no puede ser, puede ser que ustedes me vean como leyenda, que es normal, y la gente en la calle todos los días, con los saludos, con la foto, con la firma. Me hacen sentir una leyenda. Por eso soy un tipo muy sencillo. Qué grande, Coco. Qué humildad. Qué lindo. Qué, la humildad de las leyendas, ¿no? La humildad de las leyendas. Bueno, Coco, te vamos a dar tres opciones y te vamos a preguntar. Son las frases del Coco, ¿eh? Te vamos a dar tres opciones y vos tenés que recordar cuál de las tres dijiste vos. Sí. A ver cómo te anda la memoria. Vos dijiste, ¿vos sos amigo mío? ¿No sos vos, soy yo? ¿O vos sos contra mío? Sí, lo dije. ¿Cuál de las tres? Vos sos contra mío. Estás caliente, güey. Sí. Se pone medio pesado lo peligro. Y era verdad. Yo sabía que lo estaba mirando a la derecha, esperando. Sí, yo lo esperaba. ¿Se pone pesado lo peligro? Sí. No, pero yo tengo muchos amigos periodistas y otros que son enemigos míos. Y es como todo, te quieren o no te quieren. No te pueden querer todo el mundo. Nosotros te queremos. Ustedes más o menos. Sí. Segunda frase. Vos dijiste, it's very difficult, no comment, o the cat is under the table. No comment. No. ¿Usaste mucho esa? Sí, no comment, sí. Cuando quería salir... No comment. Para escapar. Yes. 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 Está bien. Qué bien manejaste. Right. Qué tipo eso, de otro planeta. Dice que no es una leyenda, habla el idioma que quiere. Otra frase, vos dijiste, el 2 de Boca tiene que jugar al lado del 6, el 2 de Boca tiene que llamarse Alfio, ¿o el 2 de Boca tiene que ser feo y tener mal aliento? Tiene que ser feo y mal aliento. Y barbudo. Y barbudo, le sumamos. Barbudo. Seguís pensando. Que lo asuste mismo. Lo contrario. Seguís pensando. Yo tenía Schiavi, el Catadía y Krupovic, ¿te podés imaginar? Los que venían 3 metros antes tiraban la pared. Porque era maravillísimo. Y te asustan. Y es mejor que te asusten. Y más jugando de noche. Escuchame, y última, Coco. Vos dijiste, yo ubico bien a los jugadores en la cancha. El problema es que después se mueven, después se duermen o después se ponen a jugar a la play. Después se mueven. Después se mueven. Se mueven. O sea, vos los ubicás bien. Yo los paro bien. Los paro bien, le digo. El problema es cuando se empiezan a mover. Claro. Porque los jugadores no están parados. Viste que ustedes dicen, qué bien parado está aquí. El problema es cuando se empiezan a mover. Porque se mueven los contrarios también. Se mueve la pelota. Se mueve, entonces a veces juega con línea de 3, viste que a veces dice jugamos con línea de 3, a veces juega con línea de 6 y a veces juega con línea de 2 cuando va perdiendo porque está atacando. Eso, bueno, no lo dicen nunca, díganlo.
Lo vamos a decir, lo vamos a decir. Podemos retirarnos con el juego de lo que encontramos en Google, ¿no? Del Coco. Sí. Porque en Google vos pones Coco Basile y se abre un montón de búsquedas ahí que aparece. Sí. Coco Basile, cábalas, Coco Basile, whisky, Coco Basile, voz, Coco Basile, edad. Muchos preguntan por la voz. ¿La voz la tenés así de toda la vida? Sí, sí. Sí. Te quedó. Naciste así, Coco, 2 años decía, hola. Sí, toda la vida. Era. Él dijo toda la vida, pero de cuando soy mayor, sí. Claro, claro. Sí. Y las cábalas, que también sale mucho en la búsqueda, ¿realmente ayudan? ¿Son clave? ¿O es algo más? Las cábalas. A mí me ayudan. No te dirá que sé que voy a ganar porque me puse la cábala. No soy tan pelotudo. Pero las cábalas, uno cuando entra como ayudado, ya cumplí con todas las cábalas. Y por ejemplo, ponerme en el calzoncillo rojo, hoy en el slip rojo, y gané y vine. Eso que decían del talco que te dije, la bruja nos mandó un evento, y sabes que con eso ganaste, entras con un envión especial. No es que vamos a ganar por eso, pero entras con un envión especial, cumpliendo con todas las cábalas. ¿Para qué tentar a las todos cosas? Todos tienen cábalas. Todos los que te dicen, sí, tienen cábalas como se atan los botines, como dan vuelta las medias, de qué forma, la camiseta, cómo le ponen. Todos tienen cábalas. Y se sienten ayudados, pero saben, no somos los dos que no saben que van a ganar solamente por eso. Coco, y un término ahí que nos llamó la atención es Coco Basile terraplanista, o sea... Sí, soy terraplanista. Sí. ¿Bancás la de que la Tierra es plana? Sí. Porque, ¿cómo es esa movida? Es muy largo. Muy largo, pero vos cuando... Yo miro a Colonia, viste, no dobla, viste, siempre. Como pasarela, la pelota no dobla, aparte, es bueno que la Tierra sea plana para apoyar el vaso de whisky. La Tierra es plana. Espectacular, Coco. Bueno, no te molestamos más, Coco. Gracias por estar acá, ¿no? Sí. Leyendas. Sí. Y por brindarte. No, gracias a ustedes, me la pasé bien. Bien. Espero que haya salido bien todo lo que grabaron. Y el vaso está vacío, así que vamos a seguir. El vaso está vacío. Vamos a seguir y nos vemos en Qatar, entonces. Casi seguro, sí. Bueno, sí, un aplauso para el Coco Basile. Gracias. Gracias.